Uy. Qué rápido le moví, espérenme. Hola, mi Adolfito, ¿cómo estás, hermano? Hola, bro, ya empezamos a darle duro. Perdona. Déjenme compartir. Hoy llegué temprano. Hoy sí. Pues ni tanto, hermano. Mira, ya son casi cerca de las 9. Iba a empezar como 8:30. Pero me ganó la tarde y me ganó la hueva. Es que ahora sí, mire. Ahora sí trabajé duro en el. Duro, duro, duro en la chamba. La neta, no, me hice bien, güey, pero pues ya es cansado. Es cansada. Miren, ¿qué jugamos? A ver. Vamos a darle una como asesino. Pero no. Ya subí a. Bueno, a Mike y a Freddy a Prestigio 1, ¿no? El trampero ya también está en Prestigio 1. El espectro, el polverino. Quiero darle con Ghostface, pero. Está muy perro. Este compa que tiene. A ver. Ni lo sé usar. Vamos a darle con Ghostface, a ver. Aquí es muy probable que se me vayan todos, la neta. Estoy re güey con este vato, ¿no? A ver, ¿qué le...? Bueno, a este le podemos poner... Vamos a ponerle guardián. Por si sirve de algo. Este, a ver. No, este le quitamos y ponemos la de... Ponemos la de... enfurecimiento. Ya recuperé el play, fui hoy y salí temprano del trabajo. Ah, quedó chingón ahora sí. Entonces vas a poder acompañarnos aquí. Ay, mira. Aquí un ratito en el stream, aquí vas a darle. Necesitamos ay, no, 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 no. Necesitamos gente que me cargue. La neta, soy muy mochila para este pedo, ¿eh? A ver. Chale. Ah. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues me voy a llevar enfurecimiento. A ver si jala. Ah, vámonos así ya. Ya, si se nos va, dice, necesito comprar el juego. No más. Pensé que ya lo tenías en la Play, pero no, 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 tienes razón. Lo tienes en el mobile, ¿no? Sí, es cierto, tienes razón.
Y aparte tengo que comprar el plus, puta madre. Pero creo que se supone que si compra, bueno, yo la verdad no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero se supone que si compran el PS Plus, ahí les tiene que dar como que unos juegos gratis. Que es como el Game Pass de, pero de PlayStation, ¿no? Eso es creo, porque, bueno, yo este lo tuve que comprar. Lo tuve que comprar de manera muy pendeja. Compré en el Black Friday. No, ¿cómo se llama? En donde hacen las rebajas en el Buen Fin que le llaman aquí. Compré dos DLC. Compré a la brujita y compré al arponero. Dije, pues qué chingón, ¿no? Y no me dejaba instalarlos. Dije, pero qué raro, ¿no? Y entonces dice, no, es que tienes que tener el juego base instalado. Dije, bueno, pero lo tengo instalado. Y no se podía, no se podía. Dije, puta madre, ¿por qué? Sin a su madre, pues dije, pues bueno, a lo mejor necesito tener el juego comprado para que jalen los DLC. Y voy y compro el pinche juego. También estaba en oferta, ¿no? Me acuerdo que me costó como 200 pesos, creo. Ve tú a saber, ¿no? La edición estándar. La baratita, pues. Y dije, lo compré. Quise instalar los DLC. No se podía. Y dije, puta madre, ¿pero por qué, carajo? ¿Por qué no se puede? Compré DLC para juegos de PC, no mames. Cuando me di cuenta, dice, no. Cuando decía, plataforma, o sea, PC, laptop, obviamente laptop, dice tercera. Y así de puta madre. Me quedé así de. Y ya tuve que comprarlos dentro de la tienda del juego. Pero pues sí, lo compré porque no debí de haberlo comprado. Manche, debería checar la tienda, carnal. La neta igual y si jala. Ahorita. Ah, sí te digo, ya sí, gasté. Ahí tengo los DLC. Si logro jugar en obviamente en computadora. Los DLC. Si descargo la versión de Microsoft. Voy a poder jugarlo. Si no, pues no. O sea que nada más comprar lo idiota dos DLC que no puedo ocupar. Porque aparte es la versión de Steam. Y así de puta madre. Pero bueno. Ya qué chingas. Ya qué podemos hacerle, hermano. Espérenme. Es que se me olvidó algo. Y ya está. Ahora sí. A ver si no nos bota esta madre, ¿eh? No, ya. ¡Uy! Lo logré. ¡No! ¿Y no lo logré? ¿Cómo? Sí, le había pegado. Me sacaron del sigilo estos vatos.
Bueno. Okay, ese me lo acabaron. Ni me vio, no mames. Me está encantando este vato, me está encantando. Hasta me estoy concentrando para que no la caguen. Híjole. Ay, no mames, maté la madera. Nel, mi reina, no te va a funcionar dos veces. ¡No, mi ciela! ¿Qué onda? ¡WhatsApp! Estamos jugando el WhatsApp ahora sí. Ay, güey. Necesitamos entrar en sigilo, a ver qué pedo. Ok. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Tenía, tengo que tirarla, tengo que tirarla. No tengo que comerme estos, No, ya, dejamos el modo sigil. Vamos, vamos, vamos por motores. Ok, vacío. Me hicieron dos. ¡Uy! ¡Qué tonto, qué tonto, qué tonto, qué tonto! ¡Ah! Pensé que se me estaba pelando esta morra, ¿eh? Bueno. Córrele, córrele, córrele. No, no va, va a llegar a la ventana. Buena. Es que necesito acecharlos. Le necesito acecharlos. Bueno, me acaban de hacer otro motor. Eso es malo, muy, muy malo. ¡Lo verno! ¡No mames! ¡Ya me acabaron todos! Y ya se me van a ir, ¿eh? Se me van a ir.
A ver. Mers. A ver, vamos a ver para dónde colgar esta pinche frijola. Ok. Bueno, no hay pedo. Ya valió madre. Una. Bueno, acá ahí está una. Dos puertas. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ok. ¿Ya tengo a alguien? Me sacó de sigilo. Okay. Eso. Buena. Buena, dale, dos. Mi pedo, se me fueron todos. Se me fueron todos, ni modo. Ni modo. Era muy. Vas a estar bien insano. Leve, leve, leve. ¿Qué onda, ve? ¿Por qué tan solo? ¿Qué onda? Aquí nada más, ya sabes. Empezando este show. Ah, su pinche madre, se me fueron todos. Pero hicimos buena partida, hicimos buena partida. Está muy cabrón el pinche WhatsApp, pero no lo sé usar. Es mi segunda partida con él. Segunda o tercera, creo. No lo sé usar para nada, de plano, o sea. Y sí se me fueron todos, ¿eh? No, no traía. Ah, no, no llevaba yo Noed, ¿no? Qué bueno que no llevé. F, nada más hay que practicarle más. Gacho, la neta. No, si sí hay que meterle más. Yo te enseño. Va. No, mejor no, olvídalo. Todavía me debes una de, con el, un memento del que me hiciste con Michael. Te pasaste de lanza. ¿Nos mementeaste a todos? Sí, ¿no? A todos nos mementeaste. Te pasaste de chorizo, bro. Pero muy buenas partidas, viejo. Esa sí te la voy a reconocer, ¿eh? Tuvieron de peluches esas partidas. Ching. Dice, yo solo juego de Survivor, de Killer, es una pérdida de tiempo. Te hacen Gen Rush. Sí, la neta, sí, me hicieron buen Gen Rush, ¿eh? Pero ni tanto, porque gracias a temblores trepidantes logré pararlos un poquito. ¿Eh?
Chin, se me acabó la sangre. Vámonos, me voy como sobreviviente ahora sí. Ya jugamos una como... Ya hicimos el ridículo un ratito como killer. Ahora vamos a hacerlo como sobreviviente. A ver. Vamos a darle. A mí me maman los de sigilo. Ayer gané una de killer con ese lucky. Gracias de papi Mike. ¿Lo llevabas en nivel 1? ¿O de plano lo dejaste cargar hasta nivel 3? Porque ayer intenté jugar con Myers. Se me fueron todos, creo. No, maté dos, creo. Sí, maté dos. En directo, creo que lo hice. Sí, en directo. Ah, bien perro, la neta. Ya la banda rushea más chido. Dejé el infinito. Ah, con ra. Ese está chido, pero yo ya no me salieron ese cabello de Judith Meyer. ¿Sí no es de Judith? No, lápida de Judith aparte y el cabello ese, el cabellito que te deja de la perma del nivel 3, no me salió. Así que pues ni pedo, lo tuve que ir haciendo cara que cargue, dice. Sí, depende mucho esa madre. Pues llevaba ¿cuál, verás? Guardián de sangre. Enfurecimiento. Y la de la que revienta los... Cuando tiras a alguien, lo revienta. Pero nada más. Necesito la de temblor estrepitense. Cada que lo revienta, los... No es cierto. Cada que levantas a un sobreviviente, bloquea los generadores. Y eso, no manches, ayuda. Hace un parísimo. ¿Qué onda? Buenas, te invité. ¿A dónde, carnal? ¿A la pachanga? ¡Vámonos! No me llegó, carnal. Y no puedo invitarte, hermano. Mándamela otra vez porque no, creo que no me llegó. Porque me hubiera sonado aquí en el audífono, pero no. Mándamela de nuevo, carnal. Sí, no. Hace rato jugué de Survivor, dice, contra un Myers y yo no tenía ningún cuelgue. Me tiró y me levantó y me mató de una, no sé qué pasó ahí. Bueno, no sé cómo es el mobile, hermano, pero aquí, si lleva lápida y permanente, que esté cuando ves que cuando lleva el cuchillo así y corre un chingo, bueno, no corre, no, camina más rápido, de un chingadazo te tira. Pero, si ya te colgó dos veces, hermano, obviamente al tercero te hace el memento mori, ¿no? Que es el de que te mata él. Pero aparte es cuando lleva la lápida. Y si está muy cerca de ti, aunque no lleves cuelgues y te pesca, te mata. Te mementea, pues. Ese es lo chido de él. Pero el problema es que tarda un chingo en cargar el ¿cómo se llama? Tarda muchísimo en cargar el nivel 3. Esa build lleva enfurecimiento, anatomía superior, desconcierto y la de fuerza bruta. No, yo llevo enfurecimiento, guardián de sangre. La de anatomía superior no la tengo porque... Sí, esa me hizo. Pero ¿cuál de las dos que dije? ¿La primera o la segunda? ¿La que ya te había colgado dos veces? ¿O la primera que te agarró y huevos? La de anatomía superior no la tengo porque tengo al Wesker en nivel 1. O nivel 5, creo. No, nivel 10, porque ya puedo llevar dos perks o tres. Pero no lo sé usar. Esa dos lleva uno verde que parece un papel con sello y el perma. Ey, el papel con sello es el que me dijiste que ganaba este enfurecimiento en corto, ¿no? De volada gana. Sí. Pues nadie se unió. El Leo está en partida. Bueno, vámonos. Vamos a hacer el ridículo ahorita con esta morra. Con Nea. Es Nea, ¿no? ¿Es Nea? No, o es Meg. Es Nea, ¿no? Ah, Nea, sí, es Nea. Pero así parece cricosa del barrio, la neta. La segunda donde me agarró. Ah, sí. La primera vez que me pasó eso, me quedé así de, ¿qué pedo? Ese güey es hacker o qué chingada madre. Yo obviamente no sabía, ¿no? O sea, era. Pues era nuevo, ¿no? Era la primera vez que me tocaba algo así. Dije, no mames, me mató de una. Y los que estaban ahí conmigo me decían, no, es que lleva lápida. Y así, ¿de qué?
¿Cómo? ¿Cuál lápida? No sabía. Entonces me tuve que poner a investigar, hermano. Un chingo. Me recomendaron una app que se llama DVD Wiki. Ahí te muestra todo. En el celular, pues, te muestra toditito. Ya vas, más o menos leyendo. Y entonces ya cuando leí que decía lápida de, o sea, de Judith Myers, No, creo que, no se llama lápida, no sé cómo se llama. Pero ahí dice Judith Myers, es una lápida, obviamente. Este Mike, después, si te agarra, tiene la habilidad de que si te agarra, te mata de una. Aunque no lleves ni un cuelgue, te mata de una. Ese es lo chido de esa habilidad. Pero tarda mucho en cargar. Es Nea preciosa, dice. ¿Qué te pasa, Nea? Es la mera verdura. ¿Neta? A ver, ¿por qué? Explíquenme, puta, no quité la de. Ay, a don pendejo se le olvidó quitar o agilidad o caída equilibrada. ¿Por qué es la mera verdura? A ver, cuenten, cuenten, cuenten. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, díganme, díganme. Iluminen a este pobre, a esta pobre alma descarriada, por favor, ilumínenla. Vamos a ver. Dice, tiene skins más chidas que los demás y gime rico. ¡Uy, güey! Así de. ¿Qué skins son las buenas? O sea que le gana a Ada Wong. En cuestión de que. De skins. Porque te había visto que Ada Wong tiene buenas, ¿no? Tiene buenas skins. Me pone cachondo esa Nea. ¡Ay, güey! Ay, cabrón. Voy a dejar que me pegue el kill de nada más para escuchar. Es chacalón y grafitera. Ah, sí, cierto, ¿no? Nada más le falta la mona y ya quedó. Mira. Al pedo. Al millón, ¿no? Quiero una de esas, ¿no? Así se ve que está bien cruda la Nea. La bestia. ¿Quién será? La verdad no lo sé. No, no alcancé a distinguirlo quién es, pues está ahí enfrente. ¿Viene siguiendo al Vitorino? ¡Huevos! Lo andan lupeando, nada más que. Nada más que salgan los dos motores y que le aguante. Nos vamos, ¿eh? No, ya no. Hablé demasiado. Ah, no. Creo que es Wesker. Sí, es Wesker. Puta madre. Obvio, dice. Pero mamacita Wong es otro rollo. Pues sí. Dice, pero pone más cachondo quien la usa. ¡Ay! Gordo. Me prendes, huevos, huevos. Ahí te viene este güey. Uy, no seas culera. Y nadie ha ido por ese voto. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Nel! Fue aquí, voy, 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 voy. Ya lo bajaron. Merch. Huevos, huevos, me tengo que pelear de aquí.
¡Lo verga! O no me vio, o no quiso ir por mí. Lo más seguro es la segunda, no quiso ir por mí. Me voy a mi motor que estaba allá arriba. A huevo, doble agotamiento. Sí, no mames. Pendejazo, güey. Lo sacamos. ¡Uy! ¡Vámonos a la ñonga! ¡Oh, su pinche madre! No sé quién se lo... ¡Ya! El Vitorino. El Vitorio. Me ayudó a caer equilibrado. Dice, Mugaglia, no deja terminar el motor a gusto, la neta, vato. ¡Huevos! Dice, te voy a tener huevos con el killer para que le vayas aprendiendo a lo peor. ¡No mames! Mira, deja que queden dos motores o uno y le lupeo. Le intento, carnal. Sé paciente, carnal. Mira, ya termino este. Ya le voy, ¿eh? Esa pinche Gila más allá anda pasando, pero paseando, nada más eso vino la desgraciada. No he hecho pero ni una chingada. Uy, así que chiste. Oh, chale. ¿Estás viendo que estoy mango, carnal? ¿Y me quieres mandar contra el Wesker? ¿Que se ve que trae de hijo a ese vato? Buena. Y se va a morir. No mames, ¿dónde cayó? No, dejaron morir al Vitorio. No, ya valió madre. Hijo de su madre, este pedo fue acá. Uy, va a venir para acá. Derecha la flecha este güey. Ahorita voy. Su primer cuelgue. Uy, no, casi la cago. No es cierto, es su segundo cuelgue. Le sacamos el motor. ¡Ay! ¡Vámonos de aquí a la chingada! Voy por esa valedora. Pero me voy de este lado. A ver si no me lo topo, ¿eh? ¡Chido! ¡Uy, qué buena! ¡Qué cagada, diría yo! Porque la neta pensé que me la iba a atorar. ¡Uy! ¡No! ¡No tiró el pinche pale! Lo trae de hijo. Gacho, vato. No mames. Mi primer cuelga, a ver si me libera, ¿no? Falta un perro motor, banda, falta uno nada más. Esa pinche Jill no está haciendo ni madre. Nada más medio le hice al motor, pero ya de ahí en fuera. No la he intentado. ¿Dónde está la otra? La otra está hasta allá. ¿Y no van a venir por mí?
Bueno, esa sí va a venir por mí. Viene, viene, viene. La otra, la otra ya se está escondiendo. Como ya es último cuelgue. Me voy a curar. Mierda. Mira, ni cuenta me di que a qué horas vino esta. No se vayan. No se vayan, manda. Bueno, sí hice el intento de lupeo, la neta, sí hice el intento, carnal. Lo prometido fue deuda, carnal. Dije ese motor y me iba yo a intentar lupearle. Todavía fui a rescatar a un compa. A huevo, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hijo de su madre, las puertas van hasta este lado. Ok. Yo abro la puerta y me voy, ¿eh? Yo ya no espero, ya mucha mamada. Ya tengo un cuelgue, banda, no mamen. Dice. Tuvo buena el primer palé que le tiras. Sí, yo pensé que Emilio me iba a poner un pinche cuchillazo. Huevos. Y este pedo fue aquí. ¡Maldita sea! Monta la otra puerta, monta la otra puerta. Tenés que ir a la otra puerta. ¡Hijo de su madre! La otra puerta está de este lado. Y tengo agotado. Tengo agotado. Chido. Miércoles, le pegó a la otra. Ahí voy. Aguanten, manda. Ahí voy. Y este perro va a venir conmigo. ¡Uy! ¡Hijo de su madre! Ni pedo, ya. Dice, estoy cansado de las infidelidades, bro. El otro día mi amigo encontró a su novia besándose conmigo. No mames, qué ojete, güey. Ah, no mames, ¿va a venir por mí? No creo que venga por mí la culera. ¿O sí? Ah, no mames, sí vino por mí. Ah, medio metro. Ya nos vamos, ese es su segundo cuelgue. Chido, córrele. Ni pedo. Lo intenté, gente, lo intenté. No se pudo, ni modo, pero qué bueno que no me dejaron morir. No mames, qué objetísimo si me hubieran dejado. Su puta madre. O sea, porque no sé por qué grité a medio metro. No sé por qué grité esa mamada. Ah, pobrecita Fen. Ah, el Victorio se la anduvieron campeando, chul. Lo tunelearon, creo, ¿no? Lo tunelearon. Bueno, ni modo. Yo vi clarito que lo dejaste tirado atrás. Oh, bueno, sí, o sea, sí, lo dejé tirado, carnal. Pero no. O sea, no lo dejé tirado porque haya querido, sino porque ese güey venía atrás de mí en chinga.
O sea, no, no pude, pues, carnal. Si no, sí me lo... Ya sí me iba con ella. Pero lástima, no se pudo. Pero tenía inquebrantable, creo, porque se levantó. Bueno, a mí me sacó de pedo que se haya levantado, no mames. Dije, ¡ah, la bestia! A ver, ahora sí vamos a cambiar esta. La de... ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Caída equilibrada o agilidad? Hernández Gabriela. Hola, saluditos, saluditos. Bienvenidos, bienvenidos al stream, gente. No mames, dice. Estuvo bueno, no mames, ni pedo, nos tiró. ¿Chungo? Es que no me sale usar el chungo, la neta. Soy bien güey para tirarlo. Lo llevo y casi no lo ocupo. No es que yo sea muy cabrón lupeando. Es que cuando quiero tirar el chungo, siempre me tiran el cuchillazo primero. Caída, dice. Agilidad. A ver, ahí están tres. ¿Chungo, caída o agilidad? Vale, vale. Miguel dice que caída. Adolfo dice que agilidad. Fabri dice que chungo. O sea, a ver, ¿cuál? Es que quiero que quitar una de estas dos. O sea, estoy llevando dos agotados. O sea, don pendejo lleva dos agotados. Caída equilibrada y dos de y agilidad. Ve con fe, dice, chingue su madre. La de Toretto. ¿Dónde está? Círculo de curación, creo. Ah, la de bendición es esa, ¿no? necesito... A ver... Vamos... Bueno, ya sé por cuál la voy a cambiar, la de caída equilibrada. Es que luego caes desde el segundo piso y no mames, te hace un parísimo. O agilidad cuando brincas algo. Ay. Voluntad de hierro. Perfil bajo, percepción oscura. No. O esperanza. Puede ser esperanza, ¿no? Porque golpe decisivo ya no sirve, dice. ¡Ah, eres el tío Luffy! ¡No mames, tío Luffy! ¿Cómo estás? Ay, dice la build del troleo, agilidad, mina, granada y círculo de bendición. No tengo ni mina ni granada, hermano. Valió madre. Esta decoración interior me hace un parísimo porque no me hace gastar el botiquín tanto. Pero no, no lo sé. A ver, esta... 16 cargas. 16... Ok. A ver. Ok. A ver. Ok. Listo. Ya nos vamos con esa. Dice, no, 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 soy el sobrino del tío. ¡Oh, yeah! Eres el sobrino del tío Luffy. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Y cómo está el tío? Ya no se le ha visto por aquí, ¿eh? Ya lo extraño, carnal, ya lo extraño, no mames. Dice, mucha humildad y poca Play 5. No mames. Agilidad, círculo de bendición, adrenalina e inquebrantable. La de inquebrantable es la de Bill, ¿no? Agilidad, círculo de bendición, adrenalina. No, no tengo adrenalina con... Porque no he subido al personaje al 50, hermano. Trabajando duro el tío Luffy. ¡A la máquina! Dile que para qué chambeas. Ya, él ya es rico.
En mi corazón, dile. ¡Ala! No, no, sí, sí, sí. Definitivamente dile que le eche más ganas. Y es más, doble paga, dile. Sí, no tengo inquebrantable ni adrenalina. Esas sí me faltan. Esas, no he subido a los personajes a prestigio 1 para que se puedan liberar. Apenas estoy liberando poco a poco a los personajes. Ahorita estamos, subiendo a Nea. Estoy subiendo. Y ya de ahí me voy con con Bill, con el viejito. O me voy con ¿cómo se llama? Este compa. Dwight. No solo de riquezas vive el hombre, sino también de cariñosas. Dice, amén. Palabra del Señor, carnal. Ánimo, estás quedando bien, están quedando bien las partidas. Espero que sí, carnal. Es la primera partida como sobreviviente y la primera que nos vamos. En esta vamos a ver si no nos meten el... No nos dan topper, pues, para que me entiendan. Nos dan hasta para llevar, gente. Puta madre, que el ego nos... No, luego nos ha tocado que nos mandan a volar en corto, ¿eh? Yo hoy sí no traigo al tigre para que me haga el par. Mierch. Este mapa no me gusta. Pero dice... Uy, eso está bueno. El cenobita. Ya le pegaron a alguien. Uy, este güey está aquí. Bueno, necesitamos la caja, la de a huevo. Voy por la caja. Chingue su madre. Tengo que ir por la maldita caja fuerza. Pinches cadenas pendejas. Que la ñonga. ¿Dónde? Voy a tratar de retirar a ella. Que la chingada. ¡Huevo! ¡No mames! ¡Está aquí enfrente! ¡Ay, no mames! ¡Qué puto susto! ¡Valió madre! ¿Qué pasa con la cajita? Dice... ¿Qué onda, mi Luis? ¡Guasa! Hablando de ti, carnal, y mira, te invoqué. ¡La madre, pa' qué! Me voy con todo y caja, ¿no? ¡Chin! Y dejé mi botequín hasta por allá, valió mal. ¡Ven, padrino, ven! Y ya volvió a aparecer esa amada. Tengo una curada, mija. Pregunta del millón de dólares. Este compa tiene tótem prendido, ¿verdad? Porque hay que quitarlo.
pedo, la tuve que dejar. Voy por mi botiquín. Ah, aquí está el tótem. Vamos a tumbarlo a la chingada de una. Que no venga ese infeliz nada más. Creo que son dos, ¿eh? Creo que son dos tótem. Y esos creo. Acá está mi botiquín. Ok. Chine, la cajita va a empezar a castrar, pero macizo, ¿eh? Muy bien. Voy por la caja. Acá está el otro tótem. Y ya valió madre. No, está bien, perro. Ya se le volvió a poner el otro tótem, bro. Se está poniendo difícil este show, ¿eh? Nada más hemos hecho un motor y yo ya voy a tener dos perros cuelgues. Ok, acaban de tirar la ruina. No, ya, aquí ya. ¡Valió! Estamos mamando ahora sí. Y ni uno estamos haciendo motores. Esas jaditas sí son muy castrosas, la neta. Si no te las quitas, mamaste. Necesitamos quitarle el otro pinche tótem. ¿Dónde está? Creo que es el que vi allá de este lado. Hay que ir por la caja. Voy por la pinche perra caja. ¡Hijo de su madre! No, acá ya acabo de mamar. ¡Ah, puta madre! Mamamos. No, mamá. Ya mamé. Si se puede, ánimo. No, ya no se puso, carnal. Nos llevó la huesuda. ¿De qué quiere hacer la pinche cajita todo el tiempo? Huevos. No pude.
Literal, la caja está ahí enfrente. Ok. La otra mec sin ningún cuelgue, la neta, se mama, ¿eh? Es que esta sí lupea chido, la neta. No, la verdad no, ya le pegaron. Uf, se salvó la culera, ¿eh? Adiós. Tiene la perra caja allá al lado y no van por ella. No, de plano. Ya, me voy para el lobby porque ahora sí me la metieron. Pero chulo, no mames, qué buena. Y si hubiera dejado la caja ahí, me hubiera dedicado a hacer motor. Sí, la neta, pinches cadenas son castrosas, vato. Son castrosísimas las mendigas cadenas. Pero ya, ¿qué le podemos hacer? Ya me la desenrolló, la neta, ese güey. A ver, qué. Oh, vámonos. Guardián. Ah, ya ni tengo. Bueno, vámonos. Ok, fue. Ay, Dios, 16. Necesito aumentar las cargas. Ya, a ver, vámonos así. Vámonos. Las cadenas sí, las cadenas son castrosas, vato. No te dejan para nada. Y por eso precisamente hay que hacer la cajita. Pero ninguno de ellos hizo la caja. Se dedicaron más que querer hacer motores. Pero pues así no van a poder, ¿no? Las cadenas te están quitando el progresión, te están quitando velocidad de reparación, la verdad. Ah. Vamos a ver cómo nos va en esta. La desesperación, ya me acabé la pinche agua, ¿no? La pinche coquita ya fue. Siento que hay una que no me está ayudando mucho. Vamos a ver, cuál. Vámonos así ya. Ya. Vámonos así. Ya. No importa, no pasa nada. A ver cómo nos va en esta pinche partidita. Ya llevamos dos. Una perdida, una ganada. En esta, a ver cómo nos va. Ya estoy nervioso, gente, porque no quiero quedar mal, ¿no? Quiero quedar bien ante ustedes, que vean, digan, ah, no mames, ese güey lupea mamalón. No lupeo mamalón, pero que digan, ah, no mames, sí, mira, no lupea, es bien güey, pero por lo menos sale vivo, ¿no? Que digan eso, ya chingué, que digan, ah, no mames, ese güey
sale vivo. Véanlo, ese güey. Es muy güey, pero le sale vivo. Sale vivo. Eso es lo que importa. Que sale vivo. Que gana partidas. Pues eso es lo que interesa. El tigre, no, el tigre no va a jugar, no más. Me hace falta. Sé que por lo menos el tigre viene a salvarme, ¿no? A ver qué pedo. ¡Uy! Mentira, mentira, mentira. Pensé que sabía, se la había comido. Pinche madre. Es el ghost fase. Abajo, a ver qué pedo. Donde me salga este güey aquí. Puta madre, me va a dar cáncer, yo creo. Ok. Uy, casi la cago, casi la cago, casi la cago. Ahora siguiendo al Quentin. Ok, salió motor. Eso es bueno. Ese mapa te conviene caída. ¡No mames! ¿Ya para qué? Y mero que la quité, carnal. Yo creo que conviene más llevar caída que llevar agilidad, ¿no? Ese Ghostface saca. Que no venga. No mames, ese Ghostface es igual que yo. Bien, mancote, porque no mames. No ha colgado a ni uno. No mames, mira. No está en el Luxy en el que estaba usando el Ghostface, no mames. A huevo, ya sacamos motor. Bueno, nos vamos a la chingada de aquí porque nos va a cargar el payaso. Le salimos de frente. Es un malle. Dice, ese Ghostface saca tremendo susto. Hola, man. No, carnal, no, nada se compara con el Myers, la neta, nada, ese pinche Myers cuando te sale de frente y anda Oh, aquí fue donde estaba este compa. Y ahí viene. Oh. Mejor lo vemos si no viene este güey. Ah, no, sí se fue. Síguelo lupeando, hija. Tú dale, chingue su madre. Tú dale. Para mí que ese Ghostface lo trae... Lucian de... Mi gemelo lo trae. Está manquísimo, mi compa.
Es Lucian 2.0 el que trae el Ghost 6. Ok, sale otro motor. No mames, sí sale otro motor. Voy al motor que está hasta allá arriba. Ok, ahora sí ya cayó alguien. Ahora sí, banda, ya cayó alguien. Igualito que Lucian. Huevos, este güey lo colgó acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Chingue su madre, ahí voy, eh. Aguanta, ya voy. Creo que ese motor tiene la mitad, eh. Vamos, vamos para allá, vamos para allá. Me leyó la mente esta gorda. Uy, la puerta está acá atrás. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Yo la abro, ya la abro, no, no, no seas hambre. No sé qué dice, pero le diremos que sí. Y vamos a ver qué pedo. ¡Hola, verga! Ahora sí, córranle, hijos de su chingada suerte, porque nos va a meter el chile a todos. Estamos vulnerables, estamos vulnerables. Ahora sí. ¡Ah, qué ojete! No mames. No mames, qué culero. Yo la abro, no seas hambre. Me mamé. Me mamé, carnal. Vale, 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 vale. Y yo sé que hice menos. Ah, pues no lo lupié, ¿no? Ni madre, lo luní, iba yo a lupear. O sea, sí se veía que era bien yo, ¿no? Así de igualito nomás. Igualito, así me veré yo jugando. ¿Qué dirán de mí, la neta, cuando juego de asesino? Ah, este güey, no mames. Ya está el nombre, ¿no? Lucian. Y este güey es bien manco. No hay pedo, rushen en los motores. Y se queda como idiota, ¿no? A ver, vámonos. Vamos a seguir haciendo red de sangre y vámonos a la que sigue. A lo que te truje, chencha. Yo la abro, no seas hambre. Me mamé, perdón, banda. No vuelvo a decir mamadas. Acá. Ah, que la chis. Valió. Vámonos. A ver. Yo creo que cambiamos de agilidad. Es que no mames, luego nos tocan mapas bien chiquitos, así de bien planos. Y llevar agilidad, pues como que no, ¿verdad? Ay, vámonos así. Digo, llevar caída equilibrada, pues como que no. Vámonos, quita. Es que necesito otra. Necesitamos otra persilla así, mamalona. Cambia, pues esa partida sirve de motivación para la siguiente. Pero es que no sé cuál poner, vato.
Es que quitar esperanza, dice. Resiliencia, no. Empatía, yo creo. Vamos a llevar empatía para hacer puntos. ¿O no? Ay, es que no, no lo sé, banda, no lo sé. No lo sé, no lo sé. O el gatito, se lleva el gatito. Nunca he ocupado el gatito, pero se supone que el gatito es como para que... saber si el asesino está dentro de qué, desde tu radio, ¿no? De 20 y tantos metros. 36 metros, ¿no? Y si te ve, aumenta tu velocidad de reparación 4%. Eso quiere decir que si nos va a cargar el payaso, va a reparar como nunca. Y va... Y va a curar como enfermera del IMSS. Así de chingón y rápido. Ok. A ver, ¿cómo nos va en esta? Ay, caray, ya son las 10 de la noche. Ah, su máquina, gente. Siento que el tiempo está pasando muy rápido. Siento que el tiempo está pasando muy rápido. Por ejemplo, ya llevamos una hora de directo y no lo he sentido así tan gacho, ¿no? Así decir, ah, no mames, qué rápido. Lo que digo, me sorprende así de que, ah, qué rápido, no mames. La otra vez que he empezado a 9:30, cuarto para 10, como que siento que se me hace más largo el tiempo, así como que dices, ay, apenas llevo media hora, así de, mames, ya llevamos una hora y ni la he sentido, ¿no? ¿Anda solo? Sí, porque me abandonaste. Está buena esa del gatito. El gatito. Sí, dicen que el Michi se activa, ¿no? Cuando está ese güey cerca. Pero pues si tienes radio de terror, pues se oye, ¿no? Sí, ya no solo, pinche Luis. No mames. Mira, tengo motor al lado. Ok, creo que aquí servía más caída equilibrada. Creo que tienen razón a veces. Sorry, mi ilusión. No te preocupes, ya sé que me abandonaste. Mamón, ¿no? El arponero. Ok, está cerca. Ok, pinche Michi se anda activando y se anda... Ah, ya se... Se activa y se desactiva. Pinche Michi, si saca un pedo, ¿eh? Ahí hay otro. Ok, este güey está acá cerca. Diga mamadas, mi joven, ¿la está campeando o qué? Que lo levante. Espérate, ahorita voy, aguanta, no comas ansias. Y te esperé a que levante ese güey. ¡Uy! Nos arriesgamos, banda, nos arriesgamos. ¡No mames, pobre hada! Ya, ya hay que hacer motores. Ya me voy a hacer motores. Me voy a hacer motores. ¡A la madre! ¡Qué! Míralo. ¡No mames! ¡Qué pedo, no! Ayúdense tantito, banda. Ok. Tengo que ir por ellos. A la de a huevo, tengo que ir por ellos.
¡No mames! ¡Vete, vete, 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 vete! Ok. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy a echar una curada y voy por el otro, a ver si... A ver si... Ya lo levanto, ya lo levanto. Cámara, voy por el... Voy por el David King. ¡Hijo de su madre! Creo que ya no. Sí, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Uy! La acabo de mega cagar. No digas, mamá. Bueno, no hay pedo. Ya bajaron esos güeyes, ya los bajaron, ya los bajaron, ya los bajaron. Ok, aquí ya tengo, ya estoy muy, 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 muy preocupado. No tengo botiquín ya. Y este trío de tarados no creo que me vayan a ayudar. Están haciendo un motor. ¿Fue por Ada? Sí, fue por Ada. Valió. Echame una curada, papito. Y dependo. Dependo mucho de ellos, dependo mucho de ellos, dependo mucho de ellos, ¿eh? Por favor, Diosito, no, nunca te he pedido nada. Danos manos a los cuatro porque estamos bien güeyes. Por favor, por favor. Ese compa ya está muerto. No mames, no me la cantes, carnal. Tenme paciencia. Voy a hacer este motor. El motor de ahí arriba hay que hacerlo a huevo. Es el que nos va a dar problema. Siento que ese nos va a dar problema. Valió madre. ¡Uy! Perdona, Labón. ¡Ah! ¡Qué hija de la ñonga es esta! Mamajita chula. Está duro esto, está duro esto. La hada ya tiene dos cuelgues, ¿eh? Va a estar chido que... Ok, ya tenemos... Si sacamos este motor... Si lo sacamos... Bueno, hay dos lugares donde puede entrar. Si sacamos este motor... Ya le lleva, podríamos llevar de gane. Ok, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Fue acá. Ok. La tenemos... Ay. La tenemos ya de gane, vatos, ¿eh? Yo ya no voy por el David King, gente. Ya, ni... Shh.
Chin. Ah, acá hay un motor, acá hay un motor, acá hay un motor. A ver si va el otro compa. ¡Mierda! No lo vi. Mame, mame, mame. Mame, sí. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, gorita, Rusco? ¿Cómo andamos? Segundo cuelgue, segundo cuelgue. ¡Uy! Faltó un motor, banda. Faltó un motor, faltó un motor. Que ven... que vengan, por favor, por favor. Jálense, banda, jálense, banda, para acá. Uno. Uno, uno, dos. ¿Dónde el otro? ¿Dónde el otro? Y me va a campear este güey. Ahí está el otro, ahí está el otro. ¡Uy! ¡La cagué! Se me una curada, papá. ¡Oh, su pinche madre! Nos falta un motor, banda. Un motor y nos vamos. Un motor y nos vamos. Vámonos al motor. Vámonos al motor. Todos, todos, todos. Equipo Teletubby. Al rescate. Oh, weón. Mira que lo lupé ese monkey. No mames, ya la hice. Valió madre. ¿Por qué carajo no? Tiene que salirme mal todo. No mames, danos fuerza, vato. Su segundo cuelgue de ese vato, ¿eh? Y lo colgó acá. Y gancho flagelante, padrino. Vámonos, 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 vámonos. Quítate, David King, que yo ya tengo ya. Yo ya estoy para lo que yo estoy, ya estoy para el caso, carnal. Y va a venir por mí, va a venir por mí, va a venir por mí. No, no vino por mí. A ver si tiene un pinche botiquín. Que me haga el paro, que me haga el paro, que me haga el paro, banda. Ta madre, una linterna. Bueno, sirve de algo. Hay que ir al motor, al motor, al motor, al motor. Y marchaste, padrino. Qué buenísima le acaba de hacer este güey. Se acaba de morir. No mames, banda, se acaba de morir. Se acaba de morir, gente. ¿Por qué venimos todos a la misma perra puerta, digo? Puta madre. Ok. Ya se le quitó, ya se le quitó. ¡Nel! ¡No se le quita, banda! ¿Cómo le hago? Y ya valió madre. ¿Cómo le hago, gente? Ya se puso feo, ya se puso culero, banda. ¡Ya se quitó, ya se quitó, ya se quitó! ¡Vámonos!
¡No mames! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, aguanta. Ya nos vamos a la chingada. Cámara, ya gano. Ya vámonos, ya. Corre. Ya corrí, carnal, no mames. Pensé que no nos íbamos, ¿eh? Bueno, yo sí me pensé que no me iba yo a ir. Hasta logro tenemos, gente. No mames. La hicimos bien, la hicimos bien, la hicimos bien. Obtuvimos una linterna, ¿no? La hicimos bien ahí, bueno, un poquito. Gracias a que Dave King y el otro morenazo. Creo que es este. Es. Dwight. A ese compa y a Dave King. Le vamos a mandar flores porque sin ellos no hubiera sido posible que nos hubiéramos pelado, la neta. Venía bueno ese pinche arponero, miren. Gancho torturador, dice. Ok. Lo mejor para el final, buena. Sin salida. Ah. Ah, 12 segundos, con razón. Ok. Con razón. Estuvo buena, GG. Sí, la neta, sí, no más. Ya llevamos dos ganadas, una perdida miserablemente. El Cenovita nos dio hasta con lonchera, papá. A ver, vamos a ver. No hay nadie. Nos dio hasta con lonchera, banda, ¿eh? No. ¡Ih! Yo quería esa cosa, no manches. Vamos a ver. Oh, sí, es que... ¡Ay! Sigo insistiendo, sin esos compas, no nos hubiéramos podido ir, ¿eh? La mela beldad. Así que le agradecidos con ellos, ¿no? Pobrecitos, se murieron, pero en el Chile salimos vivos gracias a eso. A ver. Chin, me equivoqué. Bueno, agarramos este. Y este. A ver. El amarillo sirve más. Vamos a ver si tenemos para aumentar cargas de... No tenemos. Tenemos para aumentar la velocidad de curación y aumentar el éxito en las pruebas. Ya con ese. Ay, no puede ser, gente. No puede ser. ¿Qué les puedo decir? Este sábado de gloria ha tenido muy, muy buenas cosas ahorita. Dos. Miren, solito, bueno, solo por así decirlo con Rano, he estado jugando y dos ganadas, una pérdida, ¿no? Changos, decirle de modas, yo también me quiero poner la mía. Aguanten. Monta a casa. Ahí está. Por mamones, ¿no? Hay que mamonearse un poquito, ¿no? Tenemos dos Nea. Una Feng y una Hadi. No sé qué sea, quién sea ella, ni con quién venga. Hadi Kaur. No sé cómo se pronuncia, la verdad. Sí, soy muy, muy ignorante en ese aspecto, ¿no? Pero bueno. Poquito a poquito vamos a ir aprendiendo a pronunciar esas madres. Ok, tenemos dos ganchos y dos que van, pero a valor mexicano. Supongo que van a ir sobre los cofres, ¿no? Van a ir sobre los cofres a ver qué encuentran. Y a ver qué se pueden volar, ¿no? Como yo que me volé una lámpara. Digo que se me acabó el botiquín. Me volé una lámpara, no mames. Se la peleé al asesino. No,
No, soy yo mal. No mames, me acabo de meter el chorizo yo solo. Se la pelé al asesino. No. Se la robé. Le robé una lámpara desde un cofre. Anda asado calestil. ¿Por qué? A ver, cuéntame por qué. A chingar, hija de su madre. No me hagan caso, mano. Es que tengo cansado por la chamba y digo mamada sin sentido. No mames, se la pelea al asesino. Ay, de plano. Ay. Pero bueno, poco a poco. Ay, ¿qué podremos hacer? ¿Qué podremos hacer? Ok. Granja Coldwell. No sé cómo se pronuncia, la verdad, ¿eh? Soy muy. Muy. ¿Sonido de hacha? ¿Se escuchó como que un sonido de hacha, gente? ¿Puede ser que sea la cazadora? Ok, ya le pegó a alguien. Ya cayó alguien. Empezamos un poquito mal. Y no me equivoqué, cazadora. Uy, hija de su madre. Uy. Estaba yo re bien ahí atrás, chinga. No, estaba yo muy bien ahí atrás donde estaba. ¿Por qué carajo corrí? Ok, la otra se la está lupeando como los grandes, ¿eh? La está lupeando. Buena, voy. Ok, me está echando una curadita. ¿Tendremos que tener que tumbar tótem, acaso? No, tengo... ¿La gotita de sangre qué significa? Ok, salió moto. Ahí viene este infeliz, Ah, está ahí arriba. Ahí déjenla. No hay pedo. Agotado. La gotita de sangre. Oh. Y el otro que parece como que está rompiendo algo. Como que hay un palito que se rompe. Oh, acaban de ponernos el botiquín de primeros auxilios. Que salga y saliendo este, la llevamos, te estás llorando sangre. Ah, bueno. Tiene una lágrima de cholo. Es que ya lo brincaron a la banda.
Y ahí arriba, sigue ahí arriba, creo, creo que sigue ahí arriba. Acá hay otro motor. Mames. Es grande quien está lupeando ahí arriba, no, no mames. Yo ya me hubiera, a mí ya me hubiera bajado, pero en 2x3. Ok. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Ese fue el motor que reparamos? No, sí, ¿no? Okay. Sí, ¿dónde fue ese show? Ok, fue allá enfrente. Que la lleve el gancho de allá atrás, no hay pedo, no hay pedo. Pues la trae aquí enfrente, llámame. Ok, se le vaya atrás, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Llévatela a tu casa si quieres. Por mí no hay bronca, por mí no hay bronca, ¿eh? Termino este motor y va a quedar uno, ¿eh? Supongo que el más perro de allá atrás. Ok, voy a bajar esta frijola. Ok. ¡Hija de su pinche madre! Ahí viene, 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 ahí viene. Mame, 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 mame. ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡Ay! ¡Otra vez volvió! ¡Mamá! ¡Verde! ¡Valió madre! Ojalá me rescaten esos culeros, no mames. Y si no me dejas de que se desactive guardián para que. Si es que trae esta frijola. Mi primer cuelgue, mi primer cuelgue. Mi... No es cierto, ya me activó el segundo. No seas campera. No seas campera, pinche culera. Tú no eres así. Llégale. No mames, me va a campear. Dice, olvídalo, corre. Dice, olvídalo. Ya estaba yo a nada, ya estaba yo a nada, ya estaba yo a nada. Y me va a campear ese infeliz, no mames. Padre, ¿me quiere llevar a su casa o qué pedo? Mira, con que yo no falle ni una, ya la armé. Que no caiga, que no. ¡No, hija de tu pinche madre! ¡Qué perra barata eres! Olvídala, mejor olvídala. Y me va a vender. ¡Qué culera! No mames, qué buen memento se vio. ¡Hola, verga! ¡Qué pinche hachazo, pedo! ¡Hola, madre! No te guardo rencor, papi, dice. No mames, qué ojete.
F, te va a invitar a un café mínimo. Me la dejó caer completa. Nah, qué ojete, se fue sobre mí la infeliz. Ah, ni pedo. Y no mames, le hicieron bien, me iban cubriendo y huevos. Chanclazo de la jefa me puso. Ay, no, estuvo bueno. ¿Nos da tiempo para una más? Ah, una más, chingue su madre. No, bien me menteado. Para que me acuerde de ella, mira. No mames, te agarró odio, gacho, no mames. Maldita sea. Y me mentió la desgraciada. No. Todo por ir a ayudar a esa valedora. Pero es que tenía que hacerlo. No podía ir a decir, ah, es que ya me voy, ahí te ves. No. Imposible. Chale. Hágame una cita en el psicólogo, no mames. Me dejó bien traumado. No, así se pasó de verde. Ah, maldita cazadora. Hija de la chingada. Me ardió, la neta. Me haya menteado la culera. Me ardió chulo, ¿eh? Dice aumenta, ok. A ver, vamos a llevarnos este y este. No, que ya no tengo más cosas. No mames. Hijo de su madre. Y ya la habíamos hecho bien. Creo que se emperró también porque la lupeamos chido en el tractor. Dos putazos no nos pudo dar. Dos nada más. Ah, lástima, ¿no? Ay, pinche cazadora culera. El lugar que dije, nah, ¿sabes qué? Mira, que se vaya, no hay pedo, vete. No, me tuvo que mementear la culera. Yo pagué lo que le hicieron los otros tres. La trajeron como sus calzones, pero no mames, yo no tenía la culpa. Pero todo por llevar la misma pinche playera, creo que por eso. Sí, la neta, sí. Tienes razón, mi Kevin. No era gratis la salida. No mames. Se mega mamó. Y no, y si se dieron cuenta, me fue un hachazo, pero me. Como tenía, creo que. No sé cómo se llama. Que cuando te descuelgan, te dan como que. Resistencia. No me tumbó ahí. Pero no mames, en el segundo. Ay, vámonos ya. En el segundo, qué chulo chanclazo, mira. Ni mi jefa me daba esos chanclazos, pues así derechita la flecha. Digo, el hacha, perdón, el hacha. La flecha, no, el derechita, el hacha, mira. Y ya es la segunda vez que una pinche cazadora me pone un putazo así. Ayer en las partidas, desde lejos una cazadora me aventó el destral. Directito me pegó a mí y así de puto. Íbamos a ir a descolgar a un vato. Y se vino sobre mí. El tigre me quiso cubrir que me pone el pinche hachazo a mí. No mames. Oh, estaba yo que ardía. Pero bueno, ni modo. Así es el juego, gente. Y ya ni. Agua y ajo, dijera la banda. ¿Qué es agua y ajo? Aguantarse y a joderse, gente. Ya. No quedaba de otra, pero sí. Ya, qué gacho. Yo ya saboreaba la puerta, gente. Yo ya decía, sí, a huevo, quiero. ¡Qué sabroso! Quiero la puerta. Pájaro, me dieron nada más. Puro chile, gente. No. No, estuvo feo. Espérenme, si me salió de aquí. ¡Ya! ¡Uy, güey! Ok, ceguera y agotado. Genial. ¡Uy, casi la cago, banda! ¿Quién será?
Hija de la verga. Hijo de su madre, no. Me cuesta todavía, me cuesta mucho trabajo todavía hacerle el 360. Algún día podré, algún día podré, algún día podré, algún día podré. Mientras hoy no. Mapa feo, mapa culero, vato. Pero muy, pero para Killer está chingoncísimo. ¡Oh! Se lo sacó en su cara, se lo sacó en su cara, gente. Qué buena, qué buena, qué bonito. ¿Y quién va a venir por mí? No, no seas culera. Se pone a reparar, no mames. ¿Y a mí por qué me pegas? Yo ya estoy colgado, no mames. Ve a pegarle a esa. Ok, vamos a correr, a correr, a correr. Ingue su madre. Cambiamos cuelgues, qué buena. Hombre, qué agradable sujeto, la verdad. Y, pero ¿por qué por mí, culera? Te tiro este. ¡Ay, hija de su pinche madre! No, y sí llegó, sí llegó. Ok. ¿Este compa va a sacar su motor? Tengo una curada, padrino. ¿Creen que salgamos, banda? Yo ya digo que ya no, ¿eh? Cúrame, cúrame rápido, cúrame rápido, cúrame rápido. Tenemos que ir por la otra, tenemos que ir por la otra. Sí llego, sí llego, sí llego. Sí. Voy, 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 voy. No te vayas a morir, no te vayas a morir. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No mames, se murió. Y torito. Chale. Ninguno de esos dos ojetes fue por ella, ¿eh? Ahí te quedas. Ninguno de esos, nada más. Sí salen, dice, huele a peligro. Dicen que si la oyes cerca es porque está atrás de ti. Okay.
Va a venir atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. ¡Hijo de la! Bueno, ya fui. No, yo ya fui. No. La cagamos en dejar morir al otro, la neta, ¿eh? La neta, ahí la cagamos horrible. Ojalá se mueran nosotros dos por ojetes, no mamen. Ok. Bueno, ya lo colgaron. Va por esa frijola. También ya, ya está en las últimas. Yo la verdad sí quiero que se mueran, la verdad. Es lo que quiero, ¿eh? Que les cargue el payaso a los dos. Por culeros, no mames. Pues es posible que no hayan ido por el otro compa, no mames. Se la pasaron nada más corriendo. Gacho. Ni Pedro, Manuel. Calle esta. ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ay! Por poco le deja ahí el tremendo fierrote. A ver. Pero no sé por qué quiero que caiga. Cayó. Chido. Esta ya. Ok. A este compa le va a salir esto, le va a salir la trampilla. A ver. Con que la neta no quiero que le salga, ¿eh? Ya mamó, ya lo vieron. Cero rencor, la neta. Pero la neta, qué bueno que no salieron los ojetes. Nada más por dejar morir al otro compa. No ayudaron a rescatar. No rescataron, pero ni a patadas. De plano, sí. Eso sí estuvo mal, la neta. ¿Y por qué? Porque el otro compa por lo menos le hice el intento, lupeó y me fue a rescatar todavía. Yo me fui a curar y todo el show. Pero no mames, qué ojete que hayan dejado al compa ahí colgado como Bill Res, la neta. Nah, estuvo feo, pero bueno. Ni pedo, gajes del oficio y cosas de la vida, banda. Pero bueno, yo hasta aquí la dejo. Ya nos divertimos un buen. La neta, estuvieron perronas. Nos fuimos con un empate. 2 ganadas, 2 perdidas. Pero la última como que no la quiero contar mucho, porque la neta los otros compas no ayudaron en nada. Los dejaron solos, sí. Y la neta, sí. Pues éramos 2 contra el asesino y a mí me colgó de volada. Y pues obviamente yo no sé lupear muy chido. Me faltó estructuras. Chao. Bueno, cuídense, gente. Mañana dominguito de resurrección, por favor. Si se van a poner una peda, inviten. Y si no, al descrude, por favor. cuídense a todito. Adolfillo, Rox, cuídense. Nos estamos viendo. A Maylove también. Hay que decirle que gracias por estar aquí. No cualquiera aguanta mis pendejadas. Cuídense, gente. Nos estamos viendo mañanita. No es cierto. Mañana no. El lunes es más probable. Mañana quiero llegar a dormir y descansar. Mentira, quiero llegar a ver mi serie. Es que no he visto mi serie de SWAT y la neta ya tengo capítulos atrasados. Y aquí quiero verla, la neta. De todos modos, cuídense. Nos estamos viendo el lunes. Lunesito. Ya el lunesito les traigo nuevas, nuevas pendejadas. Déjenme fabricar el domingo. El domingo me voy al taller de las pendejadas y ahí estoy fabricando una por una para la semana. Cuídense, gente. Nos estamos viendo. Un abrazo. Que pasen una bonita noche. Y hacía 21. Hacía 21 grados. Noche de frío. No es cierto. No tanto frío, pero sí fresquecita. Dormirse bien. Estar tranquilo. Sin el puto calor encima. Cuídense, gente. Nos estamos viendo mañanita. Adiós.